Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahorita vamos a estar jugando Rise of the Tomb Raider, la tercera parte. De hecho, me quedé ahí atascado, pero ya va siendo hora de que no. Vamos a continuar con el juego, porque sí, se merece mucho, 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 mucho. Ok, creo que vamos bien. Vamos a darle. Nos quedamos en la parte. Llegamos a la parte donde están las instalaciones, donde conocimos a una aldeana que fue víctima de los saqueos de los malos, de los villanos. Ellos buscan al, ¿cómo se llama? Al profeta, creo que se llama. Mucho. Ya extrañaba, mira, ya extrañaba a mi top, a mi Tomb Raider. No, nos vamos de volada, no tanto vamos a especializarnos en buscar cosas. Eso ya lo haremos después cuando terminemos el juego. Vamos a continuar más que nada con la historia, pues. Acá hay algo. Fabricar flechas, mi teléfono. Ahora no puedo hacer nada por él. Todas las unidades, acabo de escuchar. Constantine está en camino desde la... Primer día en Siberia y sucede. 2 años en Afganistán, otro en Indonesia y nada. Pero un solo día aquí en el hielo y ¡pum! Consigo una muerte. Y los ojos del hombre ponerse vidriosos mientras me lo evaporando. No era ruso, no sé qué quería. Solo esperé con él. Y observé. Un minuto estaba ahí y el siguiente no había nada. Solo carne. Vomité sobre la nieve. Todo se mezcló con su sangre. Ahora solo es carne. Estoy bien. Constantine sigue diciendo que estamos aquí por una razón especial. Nos dice que hacemos el trabajo de Dios. Empiezo a creer que es así. Empiezo a creer que es así. Soy nothing. Dulces sueños. Okay. Ah, no puedo agarrar flechas. No tengo activada la habilidad. Distraer con objetos o que se me... Nunca vi algo así. Un demente, hijo de puta, atacando con un hacha a 3 hombres armados. No sé cómo pudieron capturar con vida a uno de ellos. ¿Quién carajos es esta gente? El reconocimiento inicial hablaba de una antigua aldea en estas montañas, pero esperaban granjeros. Pensaban que se reunirían sin tener que disparar una sola bala. Granjeros. Entrenados. Parece que se encargaron de expulsar a los soviéticos aquí. Puede ser una buena señal. Si están protegiendo algo oculto en la montaña, entonces estamos en el lugar correcto. Entonces, ¿sabes qué estamos buscando? No, no es necesario para los soldados rasos. Pero debe ser algo importante. Por lo general no hacen operaciones de este tamaño. He estado de campaña por menos de 1 año. Nada se asemeja a esto. No teníamos una operación de este tamaño desde la isla. Pero ese fue un trabajo de limpieza. Esto es diferente. Mantén la cabeza abajo. No hagas muchas preguntas. Voy a
Lo escucho, ¿eh? A ver. No te resistas. Entre el enemigo, investiga la zona de aterrizaje del helicóptero. Gatear. Pedigrí inglés, instinto de combate. Hombre caído. Genial. Como dice Deadpool, ya los maté a todos. Hay una cajita ahí. Mira, una instalación. Esta gente sabía lo que hacía. Una vieja placa soviética. Lenin vivió. Lenin vive. Lenin vivirá por siempre. ¿Quién es Lenin? El mapa. Sé que acepté trabajos de legalidad cuestionable y sé que no te gusta, pero no podía dejar pasar este contrato. Hace años que intentaba trabajar con la Trinidad. Son discretos, la paga es increíble y siempre tienen oportunidades. Ahora estoy aquí y ya quiero largarme. Estamos en un complejo soviético abandonado en medio de la nada. Nadie nos dice a los contratistas de bajo nivel que pasa, pero creo que estamos ayudando a que gente terrible consiga un misil nuclear. Para ser honesto, ese sería el mejor de los casos. Respóndeme si recibes esto. Abrí un canal seguro en la red. Para una operación como esta, deberían tener mejor seguridad, pero supongo que por eso me contrataron. Así que están haciendo algo grande. Tenemos que darnos prisa y encontrar todo referente al caso de esta conspiración. Nuevo equipo adquirido.
Hay que subir, ¿no? As you are. No mires abajo, no mires abajo. Muerto. Creo que vamos a lo seguro. Hora de dormir. Ya estás a salvo, de tranquilo. ¿Quién tiene? Tengo que... Ay, no. No. Maldición. Mira, ahí está el disque villano. Te dejé a cargo. Sí, señor, pero no esperábamos tanta resistencia. Eras mis ojos. Solo esperaba que vieras. ¿Sabes lo que está en juego con esta operación? Sí, pero no. Yo... No. Tú no. No. ¿Cómo podría alguien como tú? ¡Habla! Tranquilo. Esa es mi línea. No huyas del sufrimiento. A dormir. Nuestra meta está al alcance, pero debemos estar alerta. Si tenemos éxito, un nuevo mundo nos espera. Uno de nuestra propia creación. Constantine, te necesitan en la prisión de inmediato. Tenemos un prisionero que quizás se va. Sean fieles y compartirán la gloria de la fuente divina.
Ay, mijo, te quedaste ciego. Parece que hay otra fuga de combustible. ¿Qué carajos pasó? Esto tiene 50 años. No podemos perder más después de ese ataque. Primero hay que matar a los que están más distantes y distraídos. Matar el de arriba. La veo, mátenla. Avanzando a cobertura. Tomando posición. Está un poquito difícil disparar ya con el arco, no es como la de antes. No te pueden ver, no te pueden ver. ¿Qué hay aquí? Acá. Maldición, les avisaron. Esa avisé yo. Esta cosa se está quemando y yo me quedo de... Pobre men, se va a morir. Ah, ya se murió de todos modos. Uy, te tocó lo difícil, broda. Rico. Descubriste un campamento nuevo, patios de trenes. Constantine está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso, pero aún parece estar completamente dedicado a sus creencias erróneas. Parece que tengo un talento para toparme con fanáticos religiosos, pero supongo que son gajes del oficio. ¿Quién más iba a querer el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron un prisionero con información en la radio. Podría ser uno de los nativos que encontré. Y en ese caso, ¿qué sabe? La Trinidad no va a usar métodos leves. Tal vez pueda encontrarlo, averiguar qué sabe. Quizá valga la pena ganarme la confianza de los lugareños. Cool. Rosario, estas cuentas están desgastadas casi por completo.
Un señor, pues si no está, pues... Sería como que si se pudiera romper esa cosa, pero no veo la forma con que... La más difícil. El más tardío. ¡Tenemos un muerto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasó ahí? Es bueno, parece. Tenemos que... Vamos a tener una charlita con él. No dispares. No estoy en tu contra. ¿Qué pasó, Deadpool? Habrá tiempo para eso después. Presta atención si quieres respuestas. Pudimos destruir la vieja torre de transmisión, pero las repetidoras los mantienen en línea. Tenemos que desactivarlas. Ayúdame. Y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Estaré al... Claro que sí. Bien. No queda mucho tiempo. Indicador de misión opcional. Instinto de supervivencia. Poder saltar ubicaciones. Rod está decidido a que aprenda a disparar. Intentó enseñarme hoy. Resulté ser muy malo. Siempre dije que en el campo lo único que necesitas es un bastón fuerte y buenas botas. Le dije que era un hombre de palabras, no de armas. Se rió y dijo que esperaba que pudiera encontrar las frases adecuadas para frenar a un bisonte enojado. Le respondí que para eso estaba él. Aunque le agradezco que lo haya intentado, creo que ya no habrá más lecciones. Rod siempre pensó que heredé la puntería y el pulso firme de mi madre. Ese verano me enseñó a disparar. Resulté ser buena. Demasiado, tal vez. Lo lograste. Destruiste los transmisores. Todavía no los encontré todos, pero lo haré pronto. No se puede. Necesito mejorar la... el pico de Orizaba. Está cerrado, con tres candados. El ejército rojo se aproxima. Lo seguí por semanas.
Los observo mientras cientos de hombres construyen esa monstruosidad férrea sobre el hielo. Muchos murieron. Sus cuerpos congelados están regados por la tundra. No hay ritos de sepelio, no hay entierros o cremaciones. Estos nuevos invasores son crueles, hombres impíos. ¿Vienen en busca de los metales preciosos de la montaña? ¿O como muchos antes que ellos, fueron atraídos por la fuente divina? La guerra amenaza a mi gente una vez más. Perdón, es la primera vez que llego a estos lados, así que disculpen mi estupidez. No se rompe. Ahí está la tumba. Pero hay un chingo de perros, man. Yo no venía preparado. Maldición, man. Ah, es que no. Ah, es que es con el... Ah, es con eso. A ver. Sí. Para avisar a sus compañeros.
Aquí ya no hay nada. Supongo. Hace un calor tremendo, creen. Un pequeño y complejo juguete con mecanismo de relojería, hecho con restos de metal y otros residuos. Todos del gulag. Seguro tomó mucho tiempo reunir las piezas. Pero es un buen juguete. La tumba de Tutankamón. Uy, ahí me voy a matar.
Uy, uy, uy. Mamacita. Ok, el camino no es este. Ya me di cuenta. Choza de suministros. Junta monedas bizantinas para comprar objetos de técnico de equipamiento de la Trinidad. Ve estos los objetos y mantén versionado X para comprarlos. Regresa a la choza de suministro para comprar objetos cuando quieras. Objetos. Mira, estoy detrás. Estuve trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está loca. Estuve almacenando equipo. Es tuyo, si puedes pagar. No se darán cuenta de que faltan algunos objetos, pero si lo hacen o me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito dinero que no se pueda rastrear por si las cosas salen mal, preferiblemente oro. ¿Crees que podamos hacer negocios? Veré qué puedo encontrar. Uy, está muy carito, ¿eh? Uy, este lo quiero. No podía quitarme los ojos de encima. Cool, bro. Nos volveremos a ver cuando tenga dinero. Okay. Si me aviento de aquí, se supone que me iré resbalando, ¿ok? Tal vez no.
Lara. Neta, me estás cansando, Lara. Estarás muy hermosa, pero... problema si me aviento aquí. Aquí sí. Aquí no se puede, no, no. Hostias. Por fin. Ay, Lara. ¿Será podemos? Nah, todavía. Nos hace falta... No hay manera de que sí. Lo tire, todavía.
pinches lobos castrosos, ¿no? Está el tipo. Acá está. Lo lograste. Las repetidoras están desactivadas. Así es. No tenemos mucho, pero puedes usar esto si luchas a nuestro lado. Ganzúa. Vamos a probarlos. Toca ir el derecho a cumplir todo. Bueno, a continuar con la misión. A continuar con el juego. Misión principal. Este texto parece señalar hacia algo cerca de aquí. Okay. Es que pasó un mendigo carro anunciando el lugar. Ya sabes, el doxeo. Mendigo carro castroso.
estuve trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo yo que ya esta gente está loca. Yo ya terminé el juego. Este es otro, esta es la segunda parte. Un tipo escalofriante con la cara marcada y llamado Constantino dio un discurso. Habló del destino y ahorita ya voy a terminar. Nada más como unos 6 minutos o 5 minutos y ya salgo. Hace un calor feo, ¿eh? Pero los hombres de la compañía, los que llevan tiempo con la Trinidad, se lo tragan todo y piden más. Esto es un culto de locos de mierda. Nos estamos preparando para una... ¿De las tres de qué? ¿Preguntas contra quién? Hay gente aquí, nativos. A huevo, Secho, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hasta que te... ¿Apareces? Estamos a punto de atacarlos con helicópteros. Me quedé como Cell esperando en su... Estoy en el maldito lado. En su estadio de... En su cancha de pelea. Ah, sí, ahorita vamos para allá. Es tuyo, si puedes pagar. No se darán cuenta de que van a tener los objetos, pero si no, así pueden contigo. Soy hombre muerto. Necesito dinero que no se pueda rastrear por si las cosas salen mal. Preferiblemente oro. ¿Crees que podamos hacer negocios? Haré lo posible. Ay, se ha hecho. Bueno, eso es verdad porque la mayoría de las personas que me están siguiendo no están igual que tú. No reciben notificaciones. Ya está todo bajo control. Si la situación se torna insostenible. Ese es Oscar Flores. Eso no. Me enviaron el actor de doblaje. Fui elegido para esto. Tendré éxito. Solo hazlo. Ay. Se hace en toda la cara. Lara, ¿estás bien? Yo también así quiero tener a Lara. Ay, gracias a Dios. ¿Y eso quién es? Ah, su mamá. ¿O no su sé. Tía? No puedo recordar. ¿Qué sucede, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que iría atrás de ti. Es mi culpa. ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo mismo que quería mi padre. Ay, no, Lara, te dije que no lo hicieras. Lo que sea que quieran, solo dáselos. Para mí que la tía está fingiendo, ¿será? Resiste, no sacaré de aquí. Secho ni me estaba siguiendo, por eso ni recibes notificaciones. El hombre malo. Uy, no, la cuerda no. Todos menos la cuerda. No la toques. Por favor. No. No es ella. No, no, no se ve que le está jalando el pescuezo. Es suficiente. No lo sabe. Te dije, se le veía. Es mala para tramar. Ya sabía, man. Sabía. Ah. ¿Por qué me pega? No podías dejar de buscar, ¿cierto? Estaba segura de que llegarías hasta aquí. ¿Qué esperabas? No tiene que ser así. Buscamos lo mismo. ¿Qué película están viendo? Nos serviría alguien como tú. Necesitas un propósito en la vida. Podemos dártelo. Tiene que ser una broma.
¡Ya vi cómo trabaja la Trinidad! ¿Eso es un no? ¡Es un ni lo sueñes, perra! Dime, Ana, ¿la Trinidad te reclutó antes o después de que empezaras a cogerte a mi padre? Amaba a Richard. Ajá. Pero lo cegaba su idealismo. Y eso lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrarlo al mundo? ¿Limpiar el nombre de tu padre? Todavía eres tan ingenuo. Una niña asustada que pretende imitar a su padre. Ya es suficiente. No. Todavía no. Tú y yo aún podemos estar del mismo lado de la historia. Piénsalo. Me recuerda a la de... ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú. Tú y esas personas. Del mundo fantástico. Del mundo de hadas. Ese cuento de hadas. No sabes actuar, chica. Yo te descubrí. Sabía que eras falsa. Por una razón. Porque no estaba nada sucia. No tenía nada de golpes, toda esa onda. Y yo todo madreado. ¡Esto no acabó! ¡Bastardo! Tal vez solo sabe ser así. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Y cómo debo llamar a mi nueva conocida? Me voy. No necesita mi nombre. Ese parece a Ramón de Resident Evil 4. Constantine no tiene paciencia. Yo tampoco. Eso veo. Buen truco. ¿Puedes sacarnos? A ti no. Ni siquiera sé quién eres o por qué estás aquí. Perdón. En este momento no me siento confiada. Llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. No se ven, actor. Como la Rosa de Guadalupe. ¿Qué sabes sobre ellos? La fuga. Son una secta antigua y reservada. Creen que están haciendo el trabajo de Dios. Por lo que he visto, están bastante lejos de lo sagrado. Y pues bueno, hemos llegado al fin de la parte 3 de Rise of the Tomb Raider, la segunda parte de Tomb Raider de 2013. Está bueno el doblaje, sí. Está bueno el doblaje. Buscan lo mismo que tú. ¿Qué es lo que buscan exactamente? No pueden o no quieren. ¿Hay diferencia? Sí, una implica una elección. Muy lista. Hace un calor, se echó la verdad. Y más con la calefacción del la Xbox Series S. ¿No ves? Hay un ventilador negro aquí sacando aire puro, caloriento. Sí, claro, para allá voy. Si es que tienes. ¿Cómo terminaste aquí? Nos vemos, hecho. Cuando Constantine y sus hombres llegaron, a ver. Creímos que podíamos pelear contra ellos. Pero no sabíamos. Ajá, ¿y luego qué pasó? Nos enfrentábamos. ¿Quién es? Mi pueblo. Vivimos en el valle del otro lado del paso de la montaña. Ustedes son de la aldea. Ok, los que invadieron. Entiendo. Ok, bye bye. Ya voy a tomar algo frío. ¡Me muero de calor! Cuídense. Subaru se despide.